Bueno, vamos a enseñaros o aprenderos, o como se diga, cómo preparo yo la sardina para una jornada de pesca. A ver, para una jornada de pesca donde cuente estar toda la noche pescando hasta el amanecer, yo llevo entre 3 y 4 kilos de sardina. Bueno, en este caso la compré en sitios distintos, 2 kilos y 2 kilos. Bueno, importante, la sardina tiene que ser completamente fresca. Ahí la veis. Está completamente fresca. ¿Cómo se sabe que está fresca? Porque no tiene nada, nada rojo por aquí. Si tiene algo rojo por aquí, y es que ya no es del día. Y luego, contra más roja esté y más con mala pinta tenga, pues más tiempo tiene. Muchos pescadores dicen: mira qué fresquinas están, que están rojinas. Nah, si están rojinas, de frescas nada, te la están metiendo doblada, pero bueno. Bueno, lo que hago yo, las voy colocando en la nevera, colocándolas muy bien. Voy colocando una mirando para cada lado, bien colocaditas para que no se machaquen. Las voy colocando así. Y las vamos colocando así. Es importante que la sardina, que tratarla muy bien para que no se machaque y se quede blanda después, claro. Si la machacas, si la llevas en una bolsa plástico, pues fatal, vaya, porque se cuecen, vaya. Bueno, nada, lo vamos colocando ahí más o menos bien. Estas igual eran más de 2 kilos las que me dio a la pescadería. Igual son algo, igual son 2 kilos y cuarto por ahí. Las vamos colocando, ya estoy notando que hay alguna que está blanda, ¿eh? Pero bueno, esas blandas son veneno. La sardina blanda, cuidado, ¿eh? La que le está blandurria, ese filete lo dejo preparado exclusivamente para empleamar, tirar a la orilla, porque suele ser veneno, ¿eh? Suele ser buenísimo. Y la gente piensa que no valen, pero bueno. Estos kilos va a quedar la nevera hasta arriba. Las otras, estas son de Vicente y estas son de, lo diré, del Mercadona, pero bueno, son completamente frescas, vivas. Bueno, pues eso, las vamos colocando. Pues mira, esta es de esas blandurrias, esa es manteca. Esa sardina es de las mejores sardinas que hay ahí, pero claro, hay que ponerla en el momento adecuado. Por lo tanto, lo diré, en pleamar del todo y tirando, balanceando la caña muy despacio y tirando a la orilla. Bueno, pues vamos así haciendo y las colocamos. Estos son más de 4 kilos, habrá 4 kilos y medio, porque si no me tendría que quedar la nevera. Bueno, queda lo justo. Ahí estaría perfecta. Vale, ahí las tenemos bien colocadas, ¿no? Pues ahora lo que hacemos, en un bote de cristal, o en este caso, en un bote de Colacao vacío del Mercadona, mitad de agua y mitad de sal. Lo batimos ahí y echamos el caldo este. Ahí. Le echamos agua otra vez. Y ahí están. Listo. Ahora las cerramos y para la nevera. Luego aquí le meto una pastilla de hielo dentro y ya está. Y así sería la mejor manera de preparar las sardinas. Bueno, la mejor manera no, como hay que prepararlas así. Hay gente que esto de la salmuera dicen que si una patata, que no hace falta hacer inventos de patata que te floten ni historias. Mitad de agua, mitad de salbates,
Y el liquidillo este blanco, ¿qué tal? Lo echas, sin echarle la sal. Muy importante no echar sal a puñados, porque la sal quema las sardinas. Esto lo echamos aquí. Y ahora para la siguiente vez. Para la siguiente vez ya tengo. Solamente es añadirle agua y ya estaría. Bueno, vamos a ir a pescar por primera vez de noche en este 2024. Bueno, por primera, igual última vez, no lo sé, porque no creo que vayáis muchas veces a pescar de noche, pero bueno. De vez en cuando, el año pasado fui 3 o 4 veces. No, fui 4 veces. De las 4 veces, solamente una vez valió para algo, que estaba medio bueno. Ese día cogí 5, la mayor de 1,5 kilos. Y bueno, luego enganché una gorda que se me soltó. Ese fue el mejor día. Y los demás días nada. Con la mar como un plato que no valía para nada. Un día cogí unos sargos, otro día pequeñas y ya está. Hoy parece que va a estar buena la mar. Lo que pasa es que la marea no me gusta porque es. Es pleamar a las 11, por lo tanto es no me gusta que sea la marea así. Prefería. A mí la marea que más me gusta es cuando es bajamar 2 de la mañana. Para pescar bajando. Y luego amanecer con el repunte de pleamar. Pero bueno. También aquí. Porque coincide cuando al amanecer ya fue el repunte de marea baja. No, no me gusta esta marea. Pero bueno, en casa no pican, eso está claro. Pues nada, así es como preparo yo las sardinas. Voy a limpiar la mesa, que si no igual me caen unas hostias cuando llegue la mujer. Importante, hay que dejar las cosas como las encuentras. Ya está. No queremos tener problemas con la jefa. Ya está. Bueno, pues así es como preparo yo las sardinas y como las he preparado toda la vida. Hay mucho listo ahí que dicen que metiendo una patata en agua cuando flota la patata, cuando no. Nada, no hace falta, eso son chorradas, no hace falta nada. Haciendo eso, mitad de agua, mitad de sal, lo bates, le echas el líquido ese blanco, con mucho cuidado de no echar los granos de sal, porque los granos de sal lo que hacen es quemar la sardina. Hay gente que mete las sardinas entre sal, capas de sal y sardina y tal, pero eso es una chapu, eso no vale. Bueno, no vale. También vale, hombre, si vas a pescar al final una robaliza la vas a coger de cualquier manera. Pero yo, las cosas que explico yo no son para coger una robaliza ni dos. Es para hacer mareas, pero de verdad, coger kilos y kilos y kilos. Y para coger kilos y kilos y kilos, la sardina tiene que estar completamente fresca. Luego hay que colocarla en el anzuelo de la manera que hay que colocarla, que quede la curva, que tal, que cual. Son todo pequeños detalles que al final es lo que suma para que al final poder hacer una gran jornada con abundantes capturas. Vaya, no coger una o dos, pero para coger una o dos la coges de cualquier manera. Una tira de sepia, un rasio de pulpo, una sardina metida entre sal, una sardina hecha un chorizo ahí con hilo de media, así un chorizo hecho, también para coger una la coges de cualquier manera. Ahora, para coger kilos y kilos, o sea, para coger hacer mareas de coger muchísimas robadizas y hacer mareas grandes, hay que hacer las cosas bien. La sardina fresca, como está esta que está completamente viva, en frío, llevar un bloque de hielo. Bueno, con esta nevera no haría falta porque con el mismo frío que va a coger ahora en la tal, lo va a mantener y no se va a estropear, ¿sabes? Mismamente con el frío que va a coger ahora la nevera, cuando vaya, estando cerrada la nevera, nada más que abriéndola para coger las sardinas, apenas va a coger temperatura, por lo tanto va a quedar perfectamente bien. Pero bueno, si le metes una pastillita de hielo pequeña dentro, mejor que mejor. Y nada. Pues nada, chavales y chavalas, así es como preparo yo la sardina. Ya había algún vídeo por ahí que había hecho, pero bueno, lo vuelvo a hacer porque hay mucha gente nueva y eso en el canal, para que veáis cómo hago. Luego eso, como todo. ¿Que no os gusta esto? ¿Que la preferís llevar en sal? Sal, capa de sardina, capa de sal, capa de sardina, llevarla así. Pero ya os digo yo que no es la manera de hacerlo bien. Para hacerlo bien hay que hacerlo así. Y no hay otra manera. Aquí está todo inventado. Esto tiene que ser así y es así y punto. No hay nada que inventar, esto es así. No me vengáis ahora que si una patata, que flote la patata, que si no sé qué. No, 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 no. Eso es así. Ya está. Toda la vida lo hicimos así. Toda la vida lo que me aprendió mi padre, yo es lo que aplico. Y de lo que dijo mi padre es como dice él. No ha habido ningún cambio en toda mi vida que haya cambiado yo la forma de preparar la sardina. Porque en otras cosas
Igual si en formas de pescar, en diferentes plomos y todo eso, pues igual es, en eso sí ha cambiado algo, pero en lo que es la preparación de la sardina es siempre es, ha sido exactamente igual toda la vida y continúa siéndolo, claro. Bueno, pues nada, lo dicho. Venga, chavales y chavales, espero que os guste este vídeo y que os sirva de algo. Intentar aplicarlo y hacerlo así, de esta manera, ¿eh? También en vez de, si no tenéis nevera, un caldero esos blancos de lenguado, metéis las sardinas, lo mismo, le metéis una pastilla de hielo dentro y también van a estar bien. Pero, ¿qué problema hay? Que en el caldero, al final la pastilla de hielo se va a descongelar y al final va a quedar a temperatura ambiente, no. No va a ser como con la nevera, que por la nevera te va a mantener la temperatura mucho mejor y van a estar en muchas mejores condiciones las sardinas. Y como siempre digo, lo más importante para la pesca de la lubina es el cebo, ¿eh? Y que la sardina esté en perfectas condiciones, lo más fresca posible, y luego la presentación y todo. Y lanzar donde hay que lanzar, claro. Pero bueno, eso ya será en otro episodio más adelante. Venga, nos vemos. Chao, chao.